están indicando acá que están trabajando y vamos a ver cómo nos va dice que no tenemos aún y parecemos mimos nos dicen excelente gracias don Douglas Quintanilla eh, y Jelsin Miliker dice igual que estamos sin audio estamos a ver no tenemos audio aún no estamos eh, atrás de esta situación a ver qué puede haber sido y eh, lo que pudo habernos afectado estamos en esta prueba 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Intentando solucionar este problema, dicen ya, 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 ya hay audio, ya hay audio, estamos ahí, gracias. Nuestros técnicos están rápidamente tocando todos los botones para hacer lo posible, de verdad, las disculpas del caso, pero ya estamos aquí, ya empezamos en materia, ya hay audio, genial, dicen por acá, gracias, de verdad. Arrancamos de una, profesor. Bienvenido, ¿cómo está? Nuevamente costó, de cero. Pero, me costó, pero pude, balón. ¿qué pudo? Ahí, poner el audio. Ah, usted andaba poniendo sí, el audio. Claro. Excelente, profe. Ya estamos muy al audio. Bien, muy bien, Gracias, muy de bien. verdad. Gracias por esperarnos. Gracias. Y bueno, esto es así. A veces hay cositas que son mínimas que se pueden ir dando. Pero bueno, vamos a arrancar en materia. Agradecidos con todos ustedes, dudamente, por acompañarnos en esta noche espectacular aquí en Detente Digital, la mecánica al alcance de todos, transmitiendo desde Costa Rica y para el mundo. para que ustedes este, allá en sus talleres, en sus empresas, ahí en sus, sus cocheras de su casa, donde estén, prueba, eh, aprendan las pruebas básicas de cómo trabaja un regulador en 24 voltios. También les traigo algo que me han solicitado hace como 15 días, ¿verdad? Que es que quieren ver trabajando un sistema de motores de subir y bajar vidrios eléctricos verdad sistemas originales porque hay mucha gente que quiere que tiene el carrito que es manejado por este manillas verdad el vidrio lo sube y lo baja a través de maquinillas manuales pero mucha gente le llama a uno porque quiere hacer el sistemita al sistema moderno y entonces montar También las pruebas que vamos a hacer le va a servir a toda la gente, sobre todo de áreas rurales, que les gusta montar en su carrito su Wincher, ¿verdad? Eh, ahí para, para, para este trabajo, para jalar el vehículo, para que lo usen, ¿verdad? Entonces, un sistema práctico también para que ustedes lo hagan en sus vehículos y. Puedan ya manipular y trabajar los Wincher y muchas cosas más ahí en el vehículo, ¿verdad? Entonces, así es que, hermanos y hermanas, procedemos a hacer pruebas de regulador de alternador en 24 voltios, ¿verdad? Vamos ahí. a ver, profesor, nos están indicando que hay problemas con el audio nuevamente, parece que se volvió a ir. Eh, se va y viene, se viene y se va, dice por acá el tema de los eh, audios. Dice Randal Naranjo, sí, eh, motores, levanta vidrios, ese tema me interesa mucho. Eh, dice don Alex eh, Morales Palomino que si tenemos, tenemos audio, sí, otra vez. Es, es, eh, parece que es algo... Eh, ah, es intermitente, es una situación intermitente. Eh, les pedimos que tengamos un poquito de paciencia con esto, pero bueno, vamos a arrancar con esto, vamos a arrancarle. Profe, démosle Eso. de una vez en materia. Vamos ahí. Entonces, acá tenemos, hermanos, un regulador. 24 voltios, aquí le traje marcado ahí porque se ve por acá donde nos indica que es 24 voltios, pero es muy pequeñito, entonces lo hice aquí sobre el regulador. Este es un regulador en 24 voltios, ¿verdad? Es un regulador este, de, de, de toma redonda, maneja, usa un plug de tres líneas, ¿verdad? Una que es señal de bombillo, ¿verdad? Normal y dos líneas que son... Corriente de ignición y corriente propia, fija, normal, ¿verdad? Pero yo uno las dos líneas acá, ¿por qué? Porque la. Eh, no voy a traer un llavín para sacar una inición, entonces vamos a lo práctico, ¿verdad? ¿Qué es lo que se trata acá de este programa, verdad? Y entonces aquí unir la linecita, le vamos a poner su corriente, su señal de bombillo, su fil, su estator, su negativo y todas las corrientes respectivas que él lleva, ¿verdad? Ojo y oído, como siempre les les digo ahí, ¿verdad? Vamos a proceder a hacer la prueba básica de este regulador. Muy bien, bien. empezamos alimentando. La corriente positiva, ¿verdad? Que en este caso son inición y corriente positiva. Luego tenemos la línea, en este caso la línea amarilla, que va a ser la línea del indicador de bombillo, ¿verdad? Vamos a ir poniendo el regulador en posición para que ustedes vayan captando allá y viendo bien cómo es que va conectado. Ok, nos vamos acá, le ponemos corriente principal sobre esta base. ¿Verdad? Acá donde vemos, vamos a ver si hacemos de nuevo, eso, muy bien, ahí. Okay, vamos a ir bajando esto para que ustedes vayan viendo ahí. Excelente. También tenemos la señal del fil por acá. Tenemos la señal donde dice acá, esto ustedes lo van a ver en el proceso de cuando ustedes vayan montando y haciendo las pruebas, ¿verdad? Ahí vamos viendo el sistema. Encendemos acá el tester, ¿verdad? Inmediatamente y vemos ahí normalmente Vamos que a... tenemos 24 voltios normales. Ok, dame un segundito para que se acomode la cámara porque nos corrimos un poco hacia allá y ya ahí estamos eh, atentos. Ahí lo tenemos, profesor. Ok, ahí tenemos 24 voltios normales, pero resulta que el proceso de generación se nos va un promedio de 29 a 30 voltios, ¿verdad? Entonces, procedemos rápidamente acá. El fil, ok, tenemos estator acá, fil por acá, bombillo, y tenemos acá la señal, y tenemos negativo, y automáticamente vemos dónde el voltaje, vamos a pegar bien este negativo acá, listo, ahí lo tenemos, ya en proceso de generación. Ge en proceso de generación es, les estoy hablando de es que ya cuando usted arranca el vehículo, ¿verdad? Ya esa es la generación que se produce sobre la carga de batería, ¿verdad? Quitamos y alimentamos acá la alimentación y automáticamente vemos que es como cuando usted apaga el vehículo, ya él se viene a su voltaje normal y ahí mantiene el 24 voltios, que es de lo que se trata el voltaje del vehículo. Ahí volvemos a poner el indicador de este, batería, ¿verdad? Vemos una lucecita que se enciende por acá. Vamos a dejar esto fijo aquí para mostrarles ese indicadorcito. Hay un indicadorcito que vamos a ver si lo logran ver por acá. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Ese es el bombillo que les enciende a ustedes ahí en el panel donde les va a indicar a ustedes que él está generando, ¿verdad? En este caso, cuando él empieza a trabajar, ¿verdad? Ya se dan las revoluciones, esta luz se apaga inmediatamente y le dice a ustedes que el alternador, tanto el regulador como el alternador, está generando en perfecto estado, ¿verdad? Entonces, quedamos claros ahí con la prueba. Cualquier pregunta, cualquier consulta, háganla por favor, cualquier duda, porque aquí estamos casualmente para demostrarles a ustedes y que todos juntos aprendamos, ¿verdad?, a trabajar todos estos sistemas, ¿verdad? Así es que, entonces, ahí estamos con la prueba de nuevo. Vamos a volcarle un toquecito más acá para que vean ustedes cómo es la conexión del regulador. Vamos a acercarlo más acá. Ok, así es como va. Por lo general, estos testers todos traen ese tipo de colores por línea, ¿verdad? Entonces. Yo lo hago porque ya yo conozco cómo son los sistemas, pero cuando usted tiene su maquinita y todo, trae un manual y ese manual le va a indicar a usted todo el proceso de cómo va la prueba básica del regulador, ¿verdad? Una, Ahí pre una, una pregunta, si yo conectara, por falta de conocimiento, alguno de los cables en forma errónea, ¿puedo dañar el regulador? Por supuesto, lo va a quemar inmediatamente. Okay. Son ¿En eso? resistencias... Muy sensibles, ¿verdad? Okay. Y eso, si usted hace una, una conexión, por ejemplo, monta un positivo donde va una masa negativa y invierte las corrientes y se queman sus resistencias y su chixito que lleva internamente. ¿verdad? Sí, Le hago la pregunta porque tal vez, bueno, usted lo dice, cuando uno compra el equipo, viene un manual de cómo debe de instalarse, pero quería quedar en esto claro, que obviamente tiene mucho que ver la experiencia también. Sí, claro que sí, porque si... Si usted no tiene ninguna experiencia, por favor les aconsejo tomen su manual, léanlo primero bien ese manual antes de venir a hacer la prueba. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que llegar muy seguros ya al momento en que lleguen a probar su regulador allá en sus talleres y en sus empresas ya a probar su regulador con los testers, ¿verdad? Entonces Excelente. ahí mucho cuidado. Saludo para Daniel Leroy Jiménez. Saludos, gracias por estar con nosotros. Leroy es un es muy grato saber que nos estás acompañando en esta noche aquí en Detente Digital. La mecánica al alcance de todos. Un cordial saludo para todas las personas que nos enviaron sus comentarios anteriormente y que no pudimos sacarlos al aire porque teníamos una situación en tema de audio. Pero voy a intentar sacar aquí rápidamente cordial saludo para Don Eduardo Altamirano, eh, Darío Ezequiel, gracias Douglas Quintanilla. Ya estamos al aire. Gracias. Randal Naranjo, eh, gracias para Josué Valverde, Néstor eh, Fernel Mendoza, dice que ya estamos bien con el audio, gracias por estarnos acompañando, gracias por esperarnos. Eh, dice, se escucha poco, pero vamos bien, ya lo mejoramos, Josué, gracias, Marcelo Lascano Quintanilla, buenas noches, saludos, gracias don Oscar Mondragón por estar con nosotros. Marilina Álvarez, Eduardo Altamirano dice eh, por las señales como mínimo nos esperamos. De verdad, gracias por habernos esperado este ratito. Eh, don Edgar eh, Hernández dice buenas noches, sale buenas noches, profe. Jelsin dice, ya estamos bien. Eh, dice otra vez por acá. Dice Douglas, se fue, volvió, se fue, volvió. Parece que hay problemas con el audio. Eh, otra vez no hay audio, nos indica. Eh, no sé si, si ya esto, bueno, ya, ya estamos. Eh, ahora dicen que sí. Laura Álvarez dice que ya estamos bien. Gracias, Laurita. Y aquí subiendo rápidamente, eh, dice... Eh, Randall, sí, motores de levantavidrios, eh, es importante conocerlo. Eh, Iván Casquino dice: Ya está todo perfecto, gracias, qué bueno que esté todo bien. Aquí le vamos a seguir, así que si alguno de los eh, comentarios que se nos está quedando de saludos, les pido las disculpas porque tenemos que avanzar con el tiempo también. Dice una pregunta, ¿se puede conseguir el probador del regulador en Perú? Muy interesantes los programas, gracias. ¿Este tipo de probadores se puede conseguir en Perú? Sí, se puede conseguir, claro okay. que sí. ¿Cómo, ¿Dónde lo consigo? ¿Tenemos algún acceso? O que se ponga en contacto con usted? Yo, favor. exactamente, llámenme ahí al 2244-6575. ¿El WhatsApp? O al WhatsApp. Cinco más cinco seis, recuerden. Más cinco seis, sí. 83 9138. 8380 4557. Excelente, dice por acá. Saludos desde Medellín, Colombia. Clisman Narváez, gracias por estar con nosotros. También Walter Solís, saludos desde Paso Ancho en Full Sintonía. Eh, muchas gracias, de verdad. Buenas noches, gracias por estar con nosotros también. Eh, acá rápidamente dice Don Víctor Hugo, eh, saludos para Jafet y Nani en Punta Arenas. Saludos desde Nicoya, excelente señal. Acabados Automotrices Víquez, gracias. Eh, qué interesante, desde Torrealba, Rodrigo Ureña, gracias. Dice, eh, se escucha perfecto, ya estamos bien. El técnico automotriz Joel López dice que estamos. Eh, ahí se han presentado algunas situaciones de internet. No sabemos a qué se puede deber, pero este sí hemos estado con, con este tema eh, de, de pequeños problemas. Don Mario Gatsarian a través de la plataforma de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Limber dice eh, no sé si el teléfono, pero hay problemas. Se volvió a oír. Eh, vamos a ver. Ahí nos están indicando los compañeros. Eh, les agradecemos y nos indican si ¿Sí estamos con audio bueno, estamos bien, nos indican por acá este es el eh, para consultas, recuerde 506 nos puede hacer sus consultas a través de whatsapp también, que con gusto le vamos a dar seguimiento a sus consultas eh, dice la chica de mecánica, cosas de mujeres felicidades en este programa número 100 no es fácil, muchos éxitos, es un gran trabajo hacerlo todos los días ustedes son unos cracks, opa <laughs> Somos unos cracks. Estamos para servirle. Muchas Bien. gracias. Queremos hacer el agradecimiento a nuestros patrocinadores. Vamos a intentar ponernos en contacto con el primero para agradecerle a ver si no se nos va el audio. Cualquier cosa nos avisan. Vamos a intentar monitorear. Hacemos el primer clic. Ahí vamos a ver cómo nos va con nuestro patrocinador. Adelante, compañeros. Ahí estamos entonces, gracias con nuestros compañeros de el taller Compuautos, por supuesto. Compuautos tiene todos los servicios en el área de mecánica automotriz para ofrecerles lo que es escáner, osciloscopio, cambio de aceite de transmisión, todo lo que es la mecánica rápida usted lo encuentra en el taller Compu Autos 2244-7373 están en Santo Domingo de Heredia. Ahí usted se encuentra a todos los servicios. Continuando con nuestro programa, seguimos en estos 100 programas de transmisión, profesor, porque no es nada más eso. Son no es 100 programas cosa, ¿no? de transmisión. No, hoy. qué bueno, qué bueno. Pero ahí seguimos. Dice claro, por acá, feliz sí. cumpleaños, feliz cumpleaños. Nos dicen desde Honduras, ¿cómo poder medir el amperaje de don Eduardo Altamirano? Dice. Con su tester. Hay con un, un tester, tester. El cual usted lo Multímetro. Multímetro. Estamos hablando. Sí. El eh, multímetro. Amperímetro. Amperímetro. este. Amperímetro. Con un sí. amperímetro. Sí. Correcto. Amperímetro. verdad. Excelente. Tiene algunos otros nombres teóricos ahí, pero, pero es que no vamos a entrar en eso. Okay. Estamos entrando en lo práctico, ¿verdad? Por eso siempre les he dicho, aquí vamos a aplicar lo práctico, ¿verdad? Cordial, saludo para la gente que nos está viendo. En este momento, yo, Juan eh, Quispe, desde Bolivia. Oh, saludes. Saludos a nuestros hermanos bolivianos. Saludos desde este, la Guásima. Gracias también a don Emilio Borrocal. Eh, Moreno Johnny dice, saludos, una muy buena idea sería la tabla de torques para muchos de nosotros que es engorroso a veces para un futuro sería un buen tema sobre, eh, saludos desde este hermoso país, Colombia. Excelentísimo ese tema, una tabla de torques. Vamos a buscarnos un especialista en esto, que creo que lo tengo, y vamos a invitarlo para que nos dé una tabla de torques y nos explique de los tornillos, cuánto y cómo se trabaja esta parte también es un tema interesante que vamos a desarrollar aquí en Detento Digital, la mecánica al alcance de todos. Eh, amperímetro de gancho, dicen por acá, don Luis Guillermo Moreno. Podría ser amperímetro de gancho, es bueno, sí. También, también ese también, funciona. Claro, claro, Bien, sí. excelente. ¿Qué otra prueba tenemos por ahí, profesor? Ok, como les dije hace un ratito, ¿verdad? Tenemos acá eh, una prueba rápidamente de un motorcito de vidrios, ¿verdad? Aquí yo prácticamente les traigo ya una de las arnés que yo fabrico, ¿verdad? Este eh, para, para trabajar ese sistema, ¿verdad? Ya prácticamente ya yo lo tengo todo hecho acá, ¿verdad? Armado, ya lo tengo. Pero armado. quiero explicarles más o menos. ¿Cómo es que va un sistema de estos, verdad? Excelente. Yo voy a explicarles así rápidamente a ustedes eh, eh, un sistema práctico, verdad? Cómo lo puedan hacer allá en sus eh, talleres o empresas, verdad? Entonces, rápidamente, los accesorios que necesitamos para esto es principalmente fuente positiva, una batería, verdad? Entonces, nos venimos y tenemos, tomamos un. Parte de la ne un negativo. Vamos a ver ahí. Ahí lo tenemos. Perfectamente. Voy un a, negativo. Voy a correr estos cables de acá porque no, quiero. No mucho porque me. No, me, ya me di me cuenta. Ya me, ya me di cuenta. Lo voy a correr más bien para allá entonces. Exacto. Y voy a correr esto para acá para que podamos ver aquí. Ok, dónde tenemos, tenemos los cables. Dos fases acá. Uh -huh. Siempre por lo general usen cable negro para las masas negativas, siempre el cable es muy común porque lo van a reconocer en cualquier lado donde ustedes estén trabajando, ¿verdad? Eh, para que no se equivoquen a la hora de hacer una conexión, por lo cual les voy a advertir ahora por qué es importante eso que ustedes siempre se cercioren. De los colores, sobre todo de cables que va a usar en masas negativas y en masas positivas, ¿verdad? Uh -huh. En este caso, yo uso el negativo. Tenemos por acá negativo, ¿verdad? Y tenemos positivo ya conectados al sistema. Y vemos por acá que salen dos líneas, ¿verdad? Y tenemos una negra por acá. Vamos a ver. Tenemos una negra y tenemos una línea azul. Pero ojo, poquito, ¿verdad? Ahí. Ojo a esto que les voy a decir. Nunca hagan esto que, va, que, 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 que vamos a hacer acá si no usan ustedes la prevención. ¿Y cuál va a ser la prevención de todo esto? Uh -huh. Que ustedes van a usar un portafusible, ¿verdad? En la conducción positiva por si se forma algún cortocircuito, no vaya a dañar algunas de las piezas las cuales usted vaya a usar en este caso. ¿verdad? Bueno, eso, 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 no me, eso no me lo sabía. Ah, sí, claro. Siempre es importante utilizar un portafusible Totalmente. y meter un portafusible. usted vaya a trabajar corrientes positivas, siempre maneje un portafusible porque usted no sabe dónde va a ser una conexión y vaya a irse a, a tierra. Entonces vayas a quemar lo que estás haciendo de prueba. Te lo digo porque ya les voy a explicar por qué les digo que es importante que ustedes siempre usen un PORTAFUSIBLE fusible cuando vayan a trabajar corrientes positivas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos acá fusible principal que este va a ser el que nos va a proteger todo el sistema, ¿verdad? En el cual vamos a trabajar, ¿verdad? Muy bien. Ok, por ahí estamos. Acá tenemos el portafusible, como les dije. Tenemos ese portafusible, lo tenemos sobre la línea azul, ¿verdad? Que es la fuente de corriente positiva, ¿verdad? Una vez que esté esa inducción, esa fuente positiva va a venir al capacitador que lo tenemos acá, ¿verdad? Este va a ser, este switchcito que tenemos acá, ¿verdad? Este va a ser el conductor de corriente, el que se va a encargar de rotar las corrientes y darle las, eh, los impulsos necesarios al motor para que suba y baje, ¿verdad? Esto lo que hace es co convertir las corrientes, ¿verdad? Y polarizarlas, negativo, positivo, positivo, negativo, para que el motor suba. Y baje, ¿verdad? Esta pieza que tenemos acá es muy importante, ¿verdad? Esto es simple y sencillamente una pieza que subimos y bajamos, y ahí cuando hacemos eso, automáticamente el motor nos va a empezar a trabajar. Ok, entonces vamos a poner masa negativa. Lista preparada, ¿verdad? Seguimos acá mostrando el cableado. Yo este cableado lo tengo acá arrollado porque es muy grande el cableado, ¿verdad? Porque esto se lleva al vehículo, ¿verdad? Y entonces, es un cableado bastante bastante grandecito. Entonces, acá yo lo tengo arrollado, pero vienen las líneas, una línea en este caso amarilla y una línea de color roja, ¿verdad? Entonces, esas van a venir directamente a el motor. Va a venir al motor, ¿verdad? Entonces, acá tenemos dos líneas. Aquí se nos van a rotar las corrientes a la hora que manipulemos el motor, ¿verdad? Es importante si es vamos a ver, me voy a meter aquí a la partuella. Si yo salgo de aquí atrás con negativo, yo sería idóneo que siempre vaya negativo hasta el final, no señor, puede variarse, no, no, no al, al motor nunca puede ir un negativo eso lo va a hacer el convertidor que es este. Uh -huh. El negativo y el positivo van a venir a esta pieza que tenemos acá, Ajá. que él se va a encargar de ser el convertidor de corriente. Excelente. Internamente Ahora lo, lo va a hacer. Va a convertir corrientes <coughs> negativas, pero internamente también va a convertir corrientes positivas acá, ¿verdad? Excelente. Entonces, como ustedes ven, hermanos, aquí las dos líneas entran sobre la pieza que estamos mostrando. Pero ojo ahí, uh -huh. cuando él hace ya la conversión internamente, entonces sale la corriente por las dos líneas, en este caso la amarilla y la roja. Uh -huh. Cuando la polaridad se da, de momento viene la corriente y sale por una roja digamos el positivo y por la amarilla sale el negativo. Cuando usted uh -huh. cambia la rotación acá se invierte, sale por la roja el negativo y la amarilla el positivo. ¿verdad? Bueno. Y, y podemos... viene a la fuente positiva y acá tenemos las dos líneas, ¿verdad? Acá vamos a ver si le hacemos... Vamos a, 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 vol a voltear un poquito para que esta, esta toma nos permita verlo por detrás, ahí. Eso que estabas explicando, excelentísimo. Ahí vemos en, 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 en la pantalla Correcto. esa conexión y vemos ahí como una forma de cruz. Ese me imagino que es donde se genera el cambio de corriente de positivo a negativo y negativo a positivo. Que cambia la polaridad. Cambia la polaridad. ¿Está bien? Sí, señor, estoy solo es. estar aquí a la vea claro, claro, Lo que aprendí. Claro, y solo claro. estar aquí a la par suya. Bueno, entonces. Muy bien. Y solo estando aquí a la par suya. Sí, señor. Me comprendo. Bueno, muy importante, claro. Ok, entonces vamos, vamos bien. Importante siempre el tema de... Un fusible, este es de 20. ¿Sí? Eh, puede ser de 10, puede Depende ser de Depende de dónde usted lo vaya a usar. ¿Y uh -huh. para qué vaya a usar este sistema? Uh -huh. Si lo va a usar en un wincher, es de más alto operaje. Puede usarlo en 30 amperios. Muy bien. ¿Ahora qué procede, profesor? Ok, acá como les dije, ¿verdad? Uh -huh. Cuando esto se convierte, vienen las dos líneas, la amarilla y la roja, ¿verdad? Como están viendo ahí, y vienen directamente a dónde? Al motor. Al motor. ¿Verdad? Entonces, actuamos acá y vea lo que pasa con el, el motor. Ojo la rotación acá, ¿verdad? Importante, ¿hacia dónde va a girar? Tenemos a, rotación hacia la derecha, ¿verdad? Ahí gira la derecha al, al lado donde están girando las manillas del reloj. Ajá. Le damos vuelta al sistema acá y hacemos la conversión. Así Y el otro automáticamente, lado. mire lo que pasa. Gira, ¿verdad? gira hacia al contrario. Al contrario. Volvemos Qué a hacer acá. Hacia el otro lado y ahí nos... a la derecha. Ahí, Ahí nos gira a la derecha, ¿verdad? Oh, Volvemos acá y lo vemos hacia la izquierda. Qué bien que se Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este conjunto que uh -huh. tenemos acá es un convertidor de corriente. Entonces okay. facilita, facilito, ponemos a subir y a bajar vidrios en los vehículos, ¿verdad? Ese problema de que las maquinillas se estén dañando tanto y aquí, todo eso, ¿verdad? Voy a acercarlo para que se vea aquí. Aquí lo, lo aprieto y gira hacia la izquierda, y aquí gira hacerle, hacia exacto. la derecha. Una pregunta: ¿yo puedo, a través de este mecanismo que tenemos aquí, hacer que la ventana suba más rápido o más, más despacio? No. ¿La velocidad del motor la podemos alterar? Sí, claro, ahí vamos. Ese es un paso importantísimo. No, claro, yo me estoy metiendo ¿por qué, muy adentro. ¿Por qué podemos hacer esto? Ok, ya ahí entramos un poquito a lo que es teoría, ¿verdad? Ya entramos uh -huh. un poquito a la teoría. Voy a hacerles rápidamente. Si usted quiere hacer que este motor, por ejemplo, usted lo ve que está girando muy rápido, que sube muy rápido, uh -huh. usted quiere perderle velocidad a esto, uh -huh. entonces ya tiene que usar un campo de resistencia, ¿verdad? Uh -huh. Sobre una línea y sobre la uh -huh. otra línea. ¿Por qué? Porque usted va a hacer la conversión de velocidad tanto a la hora que sube como a la hora que baja. Uh -huh. Entonces tiene que... Meter una resistencia, ¿verdad?, sobre cada una de las dos líneas y va a reducir la velocidad. Es un tema importante que yo quería decirles a ustedes. Tengan mucho cuidado, ¿por qué? Porque resulta que mucha gente llega y lo llama a uno y le dice: Este, eh, profe, varón, pero hice el, el, el trabajo como usted dijo, y, pero hubiera y que, que me sucedió algo. Que lo puse a trabajar y me trabajó rápido y me subió y me trabajó rápido y después no me volvió a trabajar. Uh -huh. ah, y entonces le digo, hermano, ¿qué, ¿qué tipo de motor está usando para eso? Me dice unos motorcitos que son así, así, dígame una leyentita que tenga el motor ahí para yo poderle ayudar con eso. Ya me dice el motor, me da la cuestión, me pasa ahí por WhatsApp, le hago dato, el motor, el dato y resulta que hizo la conexión, toda la hizo perfecto. Pero resulta que nunca se dio cuenta que en el motor internamente no se maneja por 12 voltios negativos ni positivos, sino que el motor es manejado por resistencias de voltaje muy bajos, 2 okay, voltios, 3 okay. voltios, 5 voltios, el motor internamente ya tiene ese sistema de resistencias para que haga el sistema, ¿verdad? Excelente. Entonces, cuando este convertidor trabaja, aquí sale un, unos voltajes reducidos y activan el motor para que él trabaje en su normalidad. Excelente. Y Entonces, es, 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 hay que tener mucho importante. cuidado también a la hora del motor que usted va a aplicar, porque hay motores que no se pueden usar directamente 12 voltios, ¿verdad? Uh -huh. Sale por el convertidor resistencia de corriente porque el motor internamente se va a encargar de hacer la función. Bien, Eso tenemos, es tenemos comentarios y consultas. Voy a, voy a hacerme un poquito para este lado, por esto se llenó. ¿En qué momento? No sé, pero Bien. vamos a ver. Dice, se llenó esto, eh, saludos desde Oaxaca, gracias a don Eduardo PL que ya está con nosotros, eh, ya don AJ Raúl dice presente también, dice por acá, vamos a ver rápido, 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 felicidades por los 100 días, eh, por las 100 transmisiones, gracias, dice, eh, bueno, con relación al tema de la tabla de torques que nos están pidiendo, que sería importante que pudiéramos presentar en algún momento. Yo creo que tengo a la persona indicada para hablar de torques en cabezotes y este tipo de cosas. Y, y, y usualmente nos ve, estoy casi seguro que nos está viendo don Cristian. Don Cristian, sería importante que valore esta, esta, esta condición, esta situación, porque nos están pidiendo esto y, y la gente pide, ¿verdad? Dice por acá, eh, vamos a ver, saludos desde Pachuca, gracias a don Eric Nain. Servin dice por acá, eh, dice don Eduardo Altamirano, perdón, no especifique mi pregunta. Sé que un multímetro, pero eh, ¿cómo conectarlo para medir el consumo de amperios de los consumidores? Correcto, hermano. ¿Cómo de se conecta? Depende cómo sea el amperímetro que usted vaya a usar, eh, ya ahí, porque es que no todos los amperímetros son iguales. Por ejemplo. Si yo le digo a usted, el amperímetro normal que conocemos que es un relojito, para decirle un reloj redondo, ¿verdad? Que el amperímetro dice, para decirle algo en la parte de atrás dice eh, eh, negativo y positivo, dice, pero eso nos indica que usted traiga la fase positiva en un lado, ¿verdad? Y en la otra salga hacia, hacia otra corriente sobre eso, ¿verdad? para que ya usted pueda separar el borner, quitar el borner de la batería, ¿verdad? Con mucho cuidado tiene que hacerlo, porque eso no es así, así, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, hay que hacer, hay que saberlo hacer. Dice don Santiago, estoy viendo el programa desde México, Santiago Miranda, gracias. Dice Sebastián Robledo, consulta, para, para, un, eh, para tema a tratar, más adelante, sería interesante hablar de un tema, ven qué bonito el tema que propone. ¿Cómo diseñar una planilla de trabajo en el taller desde que entra hasta que se lo lleva el cliente del vehículo? Ese es un tema interesante. Y yo tengo también una persona eh, que ella es la dueña de un taller. Ella es una, una señora que es la dueña, está a cargo de un taller, y ella ha ido diseñando un formulario de desde el momento en que entra el vehículo al taller el paso a paso, dónde está haciendo, qué es lo que va haciendo el mecánico, cómo va llenando ese formulario para llevarle la secuencia hasta que se le entrega el vehículo al cliente y el cliente llega por el vehículo satisfecho, pasa a, al, al final, que es el, el momento del pago para determinar que todo esté correctamente. Eh, la vamos a invitar también a doña Mari, que es posible que nos esté escuchando. Eh, Sí, lo podemos preparar como una capacitación para que ella venga a dar la capacitación de lo que ella, como mujer, que son muchísimo más enérgicas y más detallistas en estos casos. Ha ido desarrollando y que le ha funcionado a su empresa, que es líder en la eh, provincia de Heredia, en Costa Rica. Eh, dice por acá: eh, eh, Para dejarle y terminarle a, al sí, señor, señor, sí, señor. Lo, del, lo del amperímetro. Ese amperímetro de reloj, usted lo toma sobre un ba la, la base, puede ser positiva o negativa, no, no importa en cuál, ¿verdad? con dos perros, digamos dos cables, dos perritos, le pone al amperímetro redondo ese y viene al borne de la batería, con mucho cuidado, desconecta, pone fase uno de los perros esos y desconecta el borne, pone uno en, el, en la gasa y otro en, el, eh, en, lo, en lo que es el borne, ¿verdad? y la gasa, y automáticamente entonces la conducción de corriente de amperaje va a pasar por el reloj, y entonces ahí le va a subir el indicador y le va a decir a usted si el amperaje es de, de 90, de 100, 120, el amperaje que, que tenga el alternador, ahí se lo va a declarar. Eso en el reloj. Pero hermano, también existen los testers directamente que con solamente que usted llegue y tome el, el tester, ¿verdad? O el, o el multímetro y lo toma y lo pone sobre la fuente positiva de la batería y automáticamente él le va a empezar digitalmente a darle el amperaje de ese alternador, ¿verdad? Entonces, esos son dos que le estoy diciendo, pero hay muchos, muchos tipos de, 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 este, de multímetros o amperímetros de los cuales... Usted puede probar eso, ¿verdad? Hay varios tipos. Dice por acá Don Vizquetico, Vistequito Quintero, dice, hace algunas noches eh, saludos desde Mérida, Yucatán. Hace algunas clases le preguntaba sobre los tipos de escáner que me recomendaban. Me recomendaron el Snap-on y una marca más, pero me podrían dar los modelos exactos de los escáneres. Gracias. Vistequito, eh, tal vez mañana viene. Eh, mañana viene Randall Rivera. Randall Rivera. Eh, tiene un, un, un taller donde él maneja 25 tipos de escáner diferentes, porque él maneja escáner eh, original para cada carro, para cada marca. Entonces, la persona más indicada, creo yo, en este momento, que podría eh, ayudarnos en este tema, sería eh, el profesor Randall Rivera. Si no es mucha molestia, este, si no es mucha la molestia... Le pediría a eh, Vistequito Quintero, que nos está escuchando desde Mérida, Yucatán, que mañana se ponga en contacto con nosotros, nos vuelvas a recordar cuando esté el profe acá. Y en ese momento, yo estoy seguro que él, con mucho gusto, le va a dar esa información y le va a ayudar. Andrés Pinolé, gracias, profesores. Eh, Carmen Suárez, saludos. Eh, buenas desde Rincón de la Guasima, Carmen, gracias. Eh, Anderson Silva, eh, ex, ex, el escáner eh, XTool. El pro, eh, sí, es un, es un muy buen escáner también. Eh, dice, bueno, tengo unas consultas, pero vamos a intentar hacer un pasecito rápido a ver cómo nos va con el tema del audio. Hagamos una, Vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a ver cómo nos va. Atentos, ahí me indican si se nos va el audio, por favor. Adelante, compañeros, con esta prueba que vamos a efectuar, a ver si ya tenemos la solución del tema del de audio. Adelante, compañeros. Asaxa, líder en diagnóstico automotriz. Excelente, ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros. Vean qué interesante los comentarios. Es que esto es lo que se trata, que nos conformemos en una familia donde nos podamos colaborar entre todos. Eh, uno de los compañeros pregunta cuál sería el mejor escáner para trabajar. Hay algunos comentarios. Anderson Silva dice que él recomienda el X1000 Pad, Pad 2. Dice que... Eh, eh, es muy buen escáner, trae todo y eh, todas las marcas. Saludos desde Nicaragua. Anderson, qué gran aporte. Gracias, Anderson. De eso se trata, que nos podamos colaborar entre todos. Eh, Ingrid Herrera, saludos eh, para usted también. Gerber eh, Lara, gracias. Dice, eh, yo lo he hecho con reguladores con variaciones de 6 a 12 voltios. Dice Don Eduardo Josué. Excelente. Eh, jugando con las variaciones de voltajes, estos motores eléctricos pueden baja, variar la velocidad, profesor, también que es un tema saludos desde El Salvador, Wilber, gracias por estar con nosotros, Wilber W v. Romero dice por acá eh, no pude ver todo el programa por problemas de la red lo veré mañana por completo, gracias Don Edgar eh, Sebastián dice, eh, multímetro que tenga hasta 20 amperios ¿funciona? Sí, pero sería para muy bajos amperajes y no, usted tiene que usar amper, eh, eh, amperímetros ya prácticamente a 100 amperios, ¿verdad? porque la mayoría de alternadores ya vienen de alto amperaje, ¿verdad? entonces ya eh, muy bajo amperaje sería para el sistema de, de alternadores ya muy viejitos, ¿verdad? Entonces, tenés mejor de una vez que asegurarte y un amperímetro que sea arriba de los 100 amperios, ¿verdad? Dice José Luis Aguilera, saludos desde Bolivia, me estoy poniendo al día desde, el primera clase, oh, desde bien, la primera clase. Desde la primera clase. Excelente, Reinaldo Mora, gracias, me gusta el programa, gracias. bisquetico dice, disculpe maestros, ¿hay alguna escuela donde imparten clases de mecánica? En Costa Rica Sí. Eh, eh, hay varias escuelas. Nosotros, en el caso de nosotros, bueno, creo que solamente vos si estás manejando eh, escuela y el profesor Randall Rivera, que también tiene instalaciones, eh, te puedes poner en contacto con ellos a través del de WhatsApp. Eh, recordad que es más 506, y el número del profesor eh, Chávez sería 2244-6575. Pero para toda esa consulta, yo les voy a dar un numerito ahí para que me llamen. Ahí, 83804557. Ahí, hágame la consulta, llámenme ahí y este, para ver en qué podemos ayudarle con esa parte. Misquetico dice, eh, ah no, eh, Don Wilson Suriel dice, el mejor programa, es muy interactivo, saludos, bendiciones desde Santo Domingo, República Dominicana, lindísimo, esa, ese país es precioso, gracias. Carlos Cruz, ya tengo audio, nos pasamos también con la gente, por supuesto, que está en detente y acelera, dice Don Víctor Hugo Hernández, saludos para Jafet y para Nani Putarenas. bueno, ya lo habíamos sacado este, dice, saludos desde Nicoya, eh, acabados automotrices Víquez, eh, qué interesante de Turrialba, dice... Eh, saludos al taller Castro en Ojancha. Gracias, Castro Batista, por estar con nosotros. Dice profe: mi Swift se le averió. ¿Puedo crear un capacitor de estos? Eh, ¿A qué se refiere con lo del.? El... El, el, que el, el del Swift, este aparatito se dañó. Ah, ya, ya, y ya. Se correcto. puede cre... lo de las maquinillas se le jodieron, las maquinillas se dañaron. Eléctricas. Sí, sí, sí. Sí, claro, claro. Puede sustituirle así unos sistemas como este. Y todo le trabaja perfectamente, uh -huh. claro. El técnico, los, ha, los va a hacer individualmente, los va a hacer protegidos. Entonces, no tiene ningún problema. Dice Joel eh, López, el técnico automotriz, dice, eso se puede hacer también con relays, con dos relays, también para cambiar la polaridad de un motor y así invertir el giro del, del mismo. Sí, también se puede hacer con relays, claro que Excelente. sí. Excelente. Jesús dice, Jesús L. Cabezote, en Costa Rica, en, en varios países también se les llama culata. Sí, excelente. Cabezote en Costa Rica, en varios países se les llama culata. Sí, efectivamente. Eh, uh -huh. ese es un término que este en otros países puede variar. Dice por acá nuestros compañeros de, de la de YouTube también tenemos comentarios eh, uh -huh. repita el número del teléfono del profesor. Profesor, a través de el, el WhatsApp 506 ¿Cómo hago para ponerme en contacto con 83 83804557 Excelente. ¿Qué prueba vamos a hacer a continuación? Ok, vamos a hacer aquí rápidamente porque yo les expliqué ahora que la que hicimos ahorita fue con vidrios eléctricos, ¿verdad? Ajá. Pero yo, como no tengo un wincher acá, voy a hacerle la prueba a través del motor también de este, subir y bajar vidrios para que ustedes vean cómo es que trabaja el sistema. ¿Por qué? Porque el wincher... Trabaja igual que un sistema de sub y baja de vidrios, ¿verdad? Porque el wincher lo que tiene que hacer es subir y bajar, subir y bajar, ¿verdad? Entonces hace la misma función. Solamente que ya en un wincher usted ya no va a aplicar, digamos, solo estos accesorios que tenemos acá, ¿verdad? Ya entonces usted tiene que aplicar un convertidor, un selenoide o como llamamos popularmente. Un chanchillo, ¿verdad? Que es el que ya le vamos a presentar o ya hemos presentado en algunas ocasiones, que lo tengo por acá, que ya le vamos a poner ahí la camarita para que ustedes lo vean y lo ubiquen, ¿verdad? Ahí viene, y, ahí este, la, la vamos a hacer a mano alzada porque a la gente le gusta más. Ajá. Entonces viene Andy López con okay. La cámara Ok, primeramente lombro, yo, como lo tengo conectado, voy a ponérselo a trabajar para que ustedes lo vean ya activando y trabajando y luego lo, lo soltamos y entonces lo pero ponemos... Pero ahí lo, la gente puede verlo y determinarlo. Aquí lo, po, lo popularmente, canta. ¿cómo le llamamos a esta pieza? Selenide. Sí, pero se le conoce popularmente como, como un chachillo. Chanchillo. Sí, señor. Entonces. Okay. Aquí yo le tengo ya la conexión toda hecha, ¿verdad? A como está el sistema. Nada más que ya estoy reforzando el sistema. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos más potencia de corriente. ¿Para qué? Para que el wincher suba y baja con energía, ¿verdad? Entonces, para eso es este convertidor o lo que llamamos chanchillo, ¿verdad? Ahí tenemos la conexión ya toda hecha. Simple y sencillamente llegamos y actuamos, conectamos acá. Aquí tenemos que no va a subir ni va a bajar, ¿verdad? Uh -huh. Ahí tenemos muerto el sistema. Pero ya una vez que conectemos acá lo que llamamos el chanchillo, ponemos el actuador y allá lo vemos inmediatamente trabajando. Hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿verdad? Derecha e izquierda. Entonces ya es a través de un convertidor como este. Si elimino aquí el convertidor y ponemos a trabajar el sistema, nos vamos a dar cuenta que ya no tenemos nada absolutamente del sistema acá trabajando, ¿verdad? Volvemos a conectar el sistema acá ahí y automáticamente ponemos a subir y a bajar, digamos, en ese caso va a ser los wincher que van a usar ustedes en sus Jeep en sus carros rurales, verdad allá y entonces eh, son sistemas que son, viera qué buenos, verdad y muy seguros, verdad. Siempre como les dije, cuando vayan a usar esto en el protector, verdad, que ustedes llevan el porta fusible, asegúrense siempre de que ustedes midan la capacidad que va consumir el wincher o lo que van a usar, el motor que van a usar, entonces ya capacitan y usan el fusible necesario para que le abastezca el voltaje que ustedes necesitan. Y aparte de eso, les va a cubrir todo el sistema de que si hay un cortocircuito o cualquier cosa que suceda, ese fusible se va a quemar y le va a cubrir todo y proteger todo el sistema. Podríamos, profesor, me voy a meter aquí. Podríamos Ajá. repetir la secuencia de aquí. ¿Para, me gustaría... que, para manipularlo ahí. Exacto. Ok. Estamos conectados. Un cable que es el positivo. Correcto. Que viene aquí Ajá. y entra a este lado. Ajá. Aquí tengo positivo. Este otro va al mecanismo que es el mecanismo del motor. Correcto. Que va allá. Y este que es? va a ser la pulsación para que active el convertidor. Y este hace la pulsación y hace ese sonido. Correcto. Aquí y hace, estamos hace... hablando de un solenoide continuo, ¿verdad? Porque sí. siempre tenemos que usar solenoides para esto continuos, ¿verdad? Que son los de fu eh, fuerte resistencia. Si luego con un, con un eh, solenoide convencional corriente, no me va a aguantar, ¿verdad? No le va a aguantar, va a ser poco el tiempo que le vaya a dilatar, ¿verdad? Ok. Entonces dijimos, tenemos un cable que viene acá, que es el que va a ir a alimentar el mecanismo. Y este que es el que va a, a, a cerrar el ciclo. Va a ser la fuente positiva para que él active, ¿verdad? Ahí. Y aquí, por ejemplo, lo tenemos instalado. Ajá. Ahí estoy. Y vemos cómo si sí funciona el mecanismo. Ahí el profesor lo está apretando y vemos ahí cómo funciona hacia un lado y hacia el otro. Es importante que ustedes sepan que los cables no se calientan, se mantienen frescos. Profesor, ¿qué significa? Ok, algo importante. Cuando eso pasa? Sí, ok, algo importante, porque ya uh -huh. me preguntan y me preguntan, ¿verdad? Uh -huh. Es que esto aquí en el selenoide, no importa la polaridad donde usted vaya a poner la fuente positiva. Ojo, la fuente positiva, ¿verdad? No importa en cualquiera de los dos tornillos. Usted lo puede poner, ¿por qué? Porque va, es un selenoide continuo, ¿verdad? Porque continuo. Entonces no tiene Ahora, problema. Ahora, alguien nos pregunta que dónde está conectado el negativo. El negativo está conectado a la base del, del selenoide, que aquí la vemos. Ese es donde está este, este lagarto, o esta pinza, está sosteniendo la base. Ahí lo pueden ver. ¡Qué excelente! Es que el que sabe, sabe. Correcto, ahí y bien. el que no... El Hay jefe. algo muy importante. Si ustedes van a montar un selenoide de estos donde no hay negativos, pues tienen que tirarle un negativo, ¿verdad? A la base. A fuerza, hay que a hacerlo. A fuerza, hay que Para hacerlo. Que funcione. ¿Por qué? Porque si lo, donde lo van a montar, digamos, ese aislado, ese no les va a trabajar ahí, ¿verdad? Siempre tienen que usar al selenoide una masa negativa. Entonces ahí le ponen su terminalito con su cable y lo llevan sea a carrocería o a motor. No hay ningún problema. Me quedó clarísimo, creo que hoy ha sido un programa muy enriquecedor, muy lleno de... Ay, eso esperamos, hermano. Bueno, para, para mí en lo personal, esperamos. digamos, me quedó claro el funcionamiento uh -huh. del mecanismo, uh -huh. me quedó claro eh, la importancia de un selenoide. Ahora, ¿es importante que el selenoide siempre exista entre, entre estas partes o no necesariamente? No, sí, claro. Cuando se trata de wincher y todo eso, o motores muy fuertes, ¿verdad?, de alto amperaje, de mucho consumo, hermanos... Deben de usar ese convertidor o solenoide, ¿verdad? ¿Ah, qué buena sí. la pregunta. Ajá. Don Randall nos dice: ¿Podrían a futuro hablar de cómo conectar las luces de halógeno con la conexión del relay y cómo conectar el botón, por favor? Sí, esto con lo vamos a gusto. ir desarrollando también, porque ¿qué es lo que queremos? Queremos que si usted va a ir a comprarse los alógenos y usted quiere instalarlos en su carro, porque usted es travieso de la, de la mecánica, a usted le gusta, nosotros le podemos dar el paso a paso de cómo lo va a hacer. Sin arriesgar a un recalentamiento en línea, que era una pregunta que nos hicieron. ¿Por qué cuando yo hago las conexiones los cables se me calientan? Ok, ¿por qué se le calientan? Primero que todo está usando corrientes posiblemente negativas o positivas muy malas. Pero aparte de eso, acuérdense que siempre hay que usar paralógenos para todos esos sistemas, inclusive para instalar pitos, pitoretas y todo eso, siempre ustedes tienen que usar. Eh, relays o selenoides, ¿verdad? Que esas van a ser siempre de ahí, las fuentes ahí, ahí de está. potencia en alimentación para que esos cableados que usted va a poner sobre su vehículo, ¿verdad?, nunca se le recalienten. El, el relay, ¿verdad?, ese va a ser el protector de ese voltaje para que nunca se le recaliente una línea a la hora que usted actúa a hacer una conexión de esa índole, ¿verdad? Dice don González García Virgilio, dice, profe, tengo un vehículo Hyundai Elantra 91, no sé eh, qué será, eh, qué será. Vieras que los vidrios suben, pero del lado del conductor, pero no suben de, de cada puerta, o sea, desde el, desde el control del, del, del conductor, usted los puede subir todos y bajarlos, pero desde cada puerta, independientemente, no. Es posible, este, don Virgilio, que el mecanismo de la puerta tenga un botón de seguridad donde uno bloquea y evita que las personas puedan manipular los vidrios. Le digo porque eh, lo he visto. Eh, hay vehículos que tienen en la botonera, por decirle el nombre, eh, en la botonera que tenemos ahí para subir y bajar los vidrios nosotros como conductores, hay un botón que uno aprieta y es un seguro para que en el caso de que usted tal vez venga con niños atrás, y ellos quieren bajar la ventana y por seguridad usted no quiere que ellos lo manipulen. Entonces aprieta ese botoncito y es para bloquearle el acceso a estas personas. Ahora, si por otro lado no tiene ese botón de seguridad para bloqueo y no le está funcionando desde cada uno de los mecanismos y solo le funciona desde el... Desde la botonera principal, ahora sí, ¿qué podría ser, profesor? Amén, amén, hermano. Lo que aprendí ahora para suya, bien, papá. Bien, bien, ok. Entonces bien, ahí. Y solo, y solo con estar aquí. ¿eh? Sí, una vez, una vez <laughs> desechado esto que el profe eh, está haciendo saber, entonces ya tenemos que proceder. Ojo, una, control principal, ¿verdad? Control principal, el que llevas ahí sobre la puerta, que es el que maneja todo el sistema, tenés, porque pueden haber. Ya falsos contactos, si sí es de platinos, pero también existe que cuando ya viene el integrado, es integrado, pierde potencia, ¿verdad? Y entonces llegan muy falsas las corrientes al sistema, entonces los motores empiezan a fallar. Segundo eh, ya sería, digamos que los motores ya estén cumpliendo su ciclo, ¿verdad? Que estén con sus carbones gastados. En fin, ya, eh, también falta de bajarlos y engrasarlos y, y ahí es donde usamos la, la grasita esta que es buenísima, ¿verdad? Y, este... La que te regalaron ayer. Sí, sí, claro, claro. Okay. Sí, sí, yo sé que así hermano, yo sé que así okay, va a ser. Ok, perfecto. Entonces, eh, habría que sacar esos motores, engrasarlos, ¿verdad? Después, importantísimo, si usted hace eso en los motores... Y el problema le sigue. Ojo, primero el control. Segundo, los motores. Y tercero, las maquinillas. Las maquinillas que suben el, vid el vidrio, ¿verdad? Que se estén trabando por A por B, que estén ya a falta de grasa, en fin. Hay que lubricarlas bien, ¿verdad? Y este cuando vienen ya por cables, hay que cambiar las maquinillas. Definitivamente. Dice Francisco García, ¿qué pasa cuando el vidrio sube despacito? Correcto, lo que le estoy haciendo la observación ahorita es por dos cosas. Carbones en los motores en muy mal estado o muy trabado, eh, digamos, porque a él se le mete agua y todo, entonces tienden a trabarse. Hay que engrasar bien ese motor, cerciorarse que la, el, los carbones estén bien y la otra, que la maquinilla que sube lo, el vidrio que esté en perfecto estado, porque a veces por, por cables o qué sé yo, o por, por fresados empiezan a trabarse. Y a girar muy lentamente. Excelente. Profesor, hoy el tiempo ya qué se lástima, los cumplió. Qué lástima. Y de verdad estoy agradecido con la participación suya. Me gustaría que me recuerde el número de CIOSA Autopartes que se encuentra en México. Colombia, 41, y también en Costa Rica. 08-12-0. 41-08-12-0. Ahí en CIOSA se encuentran todos estos tipos de de relays que hoy tuvimos acá en pruebas, ¿verdad? Un día esto les indiqué y les mostré otros más. Hay una infinidad de cosas ahí, todos estos equipos que yo traigo acá, también esos se van a vender en Ciosa Autopartes, reguladores, placas de Dios, canastas, automáticos, todo lo que usted necesite ahí en Autopartes Ciosa, vamos a conseguir todo ese menú, ¿verdad? Excelente. Así es que ahí estamos para servirle, mis números ya los tienen ahí: 22 44 6575 83 80 45 y 7. Estamos para servirles a todos. Buenas noches. Y nos vemos próximamente. Excelente, cordial saludo para don Alan Vázquez, que está viéndonos, el, el profesor Alan Vázquez. Ah, Alan, que, correcto. ¿sí? Está ah. viéndonos desde Argentina. Oh, qué bueno. Está en una Excelente. capacitación en Argentina. Saludos, mi hermano. Dios Así lo acompañe que, por ahí en esas tierras. una buena calidad. Eso es lo que me tiene. Eso es un surtido <risa> número <risa> uno ahí, ¿verdad? Eso es lo que me tiene, que usted no se imagina que yo nada más me pongo a pensar allá con esos bistecs con esas carnes argentinas que son lo mejor del mundo. Vamos a ver, dice. Vamos a ver. Dice Japonesito. Dice por acá, el amigos. Saludos desde Monterrey. Muy interesante. Es grandioso tener este tipo de programas, felicidades. A lo poco o en lo mucho. Siempre hay que tener esa humildad que todos podemos aprender todos. Gracias, de verdad. Este, la idea de nosotros realmente es esto, compartir esta información que tenemos con todos ustedes sin ninguna mezquindad todos tenemos derecho a la información todos tenemos derecho al aprendizaje y eso es lo que buscamos a través de este medio gracias por acompañarnos en este programa número 100 de transmisión en vivo desde Costa Rica y para el mundo entero quiero pedir las disculpas eh, antes y sí, de eh, los problemas que tuvimos al inicio en el tema de audio gracias al señor se pudieron solucionar y todo funcionó bien. Profesor, ¿algo más que agregar? Disculpen, cualquier duda que tengan, por favor, este, si en algo no han quedado este, satisfechos, eh, háganos saber, porque aquí estamos casualmente para servirle a ustedes, para que ustedes aprendan. Ese es, este es nuestro, nuestro, mm, nuestro récord: es ese, llegarle a ustedes, para que ustedes cada día aprendan y ahí en sus empresas puedan desarrollarse para beneficio de todos sus clientes y, en fin, todos aquellos que estén este, al lado de ustedes. ¿verdad? Excelente. Eh, cordial saludo para Ángel Saúl Rojas. Dice: Excelente programa, como siempre, gracias. Randall Naranjo, qué bueno el programa de hoy, dice por acá. Y don Tomás Pérez dice: Buenas noches, saludos desde Puebla, México. Gracias a todos nuestros amigos y compañeros que hoy nos acompañaron en esta transmisión aquí en Detente Digital, la mecánica al alcance de todos. Si bien es cierto, estamos separados por la distancia, pero estamos unidos por la misma pasión. Detente Digital, la mecánica al alcance de todos. Les esperamos mañana.